Esto que sucede con las víctimas del próbolo en Italia también sucede con Mendoza, ¿no? Donde la iglesia no ha tenido unas respuestas, donde hay contradicciones, ¿no? Por parte de los miembros enviados del Vaticano. Sí, decir que hay contradicciones es una manera, casi un eufemismo. En realidad, para nosotros la iglesia tiene un discurso contradictorio o mentiroso. Si ellos dicen que ayudan, ¿por qué no le dan la prueba que el fiscal le pide desde mayo del 2017? Si ellos dicen que ayuda, ¿por qué en el aspecto civil niegan que son víctimas? Si dicen que ayudan, ¿por qué dicen que se les ha vencido el tiempo para pedirlo, que es la prescripción? ¿O por qué en realidad cuando yo le pido puntualmente a este señor que se llama Bochatey, que por qué no me da las copias de lo que es la investigación que hizo interna, y él me contesta que no está autorizado a dármela? Por eso nosotros, y en lo personal, yo lo tengo denunciado a él y a Dante Simón. Es decir, para nosotros la iglesia acá es totalmente contrario a lo que ellos dicen que hacen. Si lo que dice el Papa es que ahora va a ayudar, bueno, que se lo comunique a sus inferiores, porque por lo pronto es todo mentira. ¿Este encuentro usted cree que va a ser importante a partir de ahora de cómo la iglesia actúe frente a los hechos de abusos sexuales en el interior de la misma? Creo que es importante para poder reprocharle otra vez más que no hacen nada. Porque en realidad, hasta la fecha, yo tengo el teléfono, esa persona no me ha sonado el teléfono. Y ni la fiscalía le ha contestado al oficio. No se han presentado a la justicia espontáneamente. Creemos que puede ser importante puerta para adentro como un club social. A mí me interesaría en la justicia que respondan como un ciudadano a pie de lo que saben. Esta demanda económica que piden tanto en Italia también se ha replicado en Mendoza. ¿Cómo se está llevando adelante? A ver, nosotros hemos hecho, este señor anda diciendo que no lo hemos hecho, lo hemos hecho por escrito, tiene dos oficios en mayo del 2017, donde se lo dan en mano y no ha contestado. Yo he hecho presentaciones por escrito a su mail personal, que inclusive tiene una nomenclatura media rara porque es como si fuera norteamericano el mail, digo porque lo recuerdo de memoria. He hecho por escrito, pedí al arzobispado y no hace nada, no contestan, así que esa es la demostración. No hay manera de contestar, nada, cero. Con respecto a la causa en sí misma, ¿cómo se está avanzando? ¿Qué, perdón? La causa en sí misma, ¿cómo se está avanzando? La causa del 30 de marzo, tenemos la audiencia que van a poner la fecha, se va a discutir la prueba y van a poner la fecha de juicio, eso es el 30, y en la actualidad estamos discutiendo porque Kumiko Kosaka otra vez pretende la libertad y discute técnicamente cuestiones obvias, pero bueno, estamos dándole la batalla en audiencias que son de pedir libertad y nosotros que se mantenga en prisión, así que estamos en eso. Lo importante acá son las víctimas que solicitan, ¿qué necesitan ahora? Y en primer lugar, a ver, cuando uno, si yo la llevo por delante a usted, estaría bueno que su seguro responda. En primer lugar, o que usted y su familia se solidarice. Bueno, la familia de los imputados que viene a ser la iglesia como institución, no el credo, no confundamos, y el seguro, en todo caso, que es también la propia institución, no aparece y se borran. Entonces, por ende, para las víctimas es muy doloroso, porque tiene una mezcla entre el credo y la institución. Ellos han podido diferenciarlo, pero sí muy enojadas con la institución como la responsable de estos eventos y de que no ayudar para la búsqueda de la prueba. También se ha criticado la posición del Papa Francisco con respecto a lo sucedido en Argentina, que no ha hecho mención en referencia a los casos sucedidos en el país. ¿Ustedes esperan, digo, más allá como representantes de las víctimas, esta respuesta o algo que diga el Papa Francisco, esto puede aliviar un poco el dolor de las víctimas? A ver, voy a hablar un poco en cuestión personal porque representaba muchas víctimas. A mí me da igual lo que diga el Papa. Me es indistinto, llámese Papa, Jorge, Francisco o Pepito. Si tiene una persona ganas de ayudar, es muy sencillo. Este es un palacio, ustedes saben dónde está, que venga y ayude. O vaya a la Virgen del Carmen de Cuyo y Belgrano, pregunte por el fiscal Estropiano y lo ayude. Tan sencillo como eso. Muchas gracias. No, nada. No.